Hola, qué tal. Soy Ramón y estoy aquí en mi casa y me acaban de regalar por mi cumpleaños este magnífico micrófono que os enseño. Y que agradezco mucho el regalo a mis hijos y a Elena, que son estupendos. Y, y yo quería pues eh, ver un poco cómo funciona el, el micrófono, ver cómo cómo graba, qué tal se oye y, y por eso estoy haciendo esta grabación de prueba. Y entonces, bueno, pues he pensado que como ayer visitamos el Museo de las Ilusiones en Madrid, pues hacer un pequeño comentario de, de, de lo que ayer disfrutamos y vimos con esto. El Museo de las Ilusiones está ubicado en Madrid, en, en, el, en, el, en el barrio de los Austrias, en, en pleno centro de Madrid. Como siempre, lo difícil en Madrid es aparcar, es encontrar aparcamiento. Nosotros aparcamos un poco eh, por casualidad en, en, el, en el aparcamiento de la Plaza de Oriente y, y eso significó que tuvimos que hacer un paseo excelente por la calle Santiago, por la calle Mayor, por la ronda de Atocha hasta encontrar el museo que es un museo dedicado pues, a los efectos ópticos. Eh, es un museo pequeñito eh, que se visita teóricamente en una hora, nosotros utilizamos más de una hora, aunque a la hora ya te están diciendo que te vayas porque termina tu tiempo. Y, y bueno, pues eh, eh, tiene efectos ópticos que ya conocemos, algunos muy conocidos, pero que muchas veces gusta... Eh, comprobarlos no y, y hay cosas divertidas por ejemplo el caleidoscopio que te pones a, a los dos lados de un cilindro con un caleidoscopio y ves esas imágenes eh, eh, de múltiples caritas a, a los lados que puedes todo fotografiar porque la gracia de este, de este museo es que puedes ir haciendo fotos de cada cosa no y, y por ejemplo la sala de los espejos en la que en la que tú estás Reflejado en múltiples espejos y parece que hubiera eh, miler de ramones en esa sala, ¿no? lo cual no deja de, de ser también divertido y a veces un poco agobiante. Y luego, eh, pues también, eh, por ejemplo, el el, el, el ese esa pasarela que está rodeada de unas luces que van en movimiento circular, la pasarela está fija, pero a ti te da la impresión de que, de que estás en, en continuo movimiento y tu cerebro engañado se marea, no que es una cosa que yo no consigo comprender como teniendo los canales semicirculares en reposo, el cerebro ha aprendido que entonces te tienes que marear y te mareas, ¿no? O sea, fijaros hasta qué punto el mareo es una conducta aprendida, ¿no? Que es una conclusión que a mí me gusta sacar. Pero a mí, el, bueno, hay una habitación al revés, en lo que te colocas, luego haces la foto y la colocas al revés y lógicamente parece que estés colgado del techo, que eso está muy bien, ¿no? Entonces, el, el, a mí la que más me gusta es esa habitación deforme en la que... ...en la que el efecto óptico es que... ...segundo te conoces, donde te coloques... ...pareces grande o pequeño, ¿no? Y eso, y eso bueno... Eh, ...es una cosa súper divertida... ...Elena y yo nos hicimos varias fotos... ...y también los niños, y Marta, Rubén... ...y nos lo pasamos fenomenal... ...bueno, pues es una visita recomendable... ...hay modo de ver es un poco caro... ...el bono este de familia, que entras por 10 euros... ...y luego hay pues también descuentos... ...pero el precio creo que son 13 euros... ...y el descuento son 10, o sea que tampoco... ...es un gran descuento, y... Tal vez sea un poquito caro para, para lo que es el museo. Bueno, espero que os haya gustado mi cutre comentario. Muchos besos, muchas gracias. Hasta luego, no olvidéis de decir esas cosas que se dicen siempre: pon like, pon like y que te gusta. A mí me da igual. Si no lo ponéis, yo os comprendo perfectamente. Y si no os ha gustado, poner por favor, no me gusta, que eso siempre crea polémica. Bueno, muchos besos, muchas gracias. Sigo aquí en el canal este cutre. Hola, soy Ramón Vídeos. Hasta luego.